Muchas gracias, buenas noches y como diré siempre, bienvenidos a la fiesta. Fiesta en tanto y en cuanto para nosotros es una fiesta tocar esta música, para mí en particular y para mis compañeros también, y ojalá para ustedes también. Que este encuentro, esta noche, sea un encuentro cómplice a propósito de una música que es maravillosa y que ha representado lo más profundo de una cultura, de un pueblo. Cada vez que tenemos ocasión de hacer estos encuentros, para nosotros es una fiesta, por eso los saludé diciendo bienvenidos a la fiesta. Hemos comenzado con dos músicas, la primera de ellas pertenece a un programa que hemos realizado con el poeta fallecido hace poco tiempo, nuestro querido Juan Gelman, sobre poemas del amor. El programa se titula Del amor, son poemas referidos a ese sentimiento, con palabras del propio Juan y músicas lisado por el trío. Este primer tema que corresponde a ese programa se titula Cada vez que paso. Y el segundo de los tangos pertenece a Luis Bernstein, viejo compositor de La Guardia Vieja, cuyo título de este tango fue Don Goyo. Vamos a tocar ahora dos músicas muy antiguas de la primer época del tango. Ustedes saben ya muy bien que esta música se fue construyendo y edificando a través de los años, comenzando por lo que se llama La Guardia Vieja, que en realidad podríamos pensarla que comenzó en el 1880. 1880 sería la Guardia Vieja temprana. Pocas músicas de esa época se conocen todavía, aún se recuerdan. Luego, 1900, ya la Guardia Vieja plena, y esas son la mayoría de los tangos que reconocemos. Y luego, a partir de los años 15 al 25, 30, tal vez, la Guardia Vieja tardía, para luego entrar en lo que se llamaría la Guardia Intermedia o época de oro, que llegó hasta los años 40. De esa primer Guardia Vieja hay dos músicas que queremos compartir con ustedes, no solamente por la belleza de su melodía, sino porque es un claro gesto de reconocimiento a aquellos músicos que hicieron posible que hoy nosotros continuemos nuestra tarea tocando esas músicas. El primero de ellos es La Biblioteca de Augusto Berto, y el segundo, El Caburé de Arturo de Bassi. Veo que las cabezas hacen así, los reconocen o los recordarán. Muy bien. La peculiaridad de estos dos temas es que hemos pretendido tocarlos, o los vamos a tocar, sin ninguna injerencia grosera que a veces el músico suele tener. Eso que le suelen llamar el arreglo, esa temible palabra, el arreglo, detrás de la cual se ocultan oscuros deseos, muchas veces. Un buen arreglo es una muy buena cosa, pero a veces no hay tan buenos arreglos. Un arreglo es una buena vestimenta, es un buen maquillaje, en realidad. Debería dejar hacer lucir mejor el personaje. A veces lo hace y a veces lo oculta, porque hay demasiado maquillaje o demasiado adorno. Hemos preferido tocar estas músicas casi sin la intervención de ningún elemento, porque nos pareció que así le hubiera gustado escucharla a los compositores y tal vez sea un gesto de homenaje hacia ellos. De Augusto Berto, La Biblioteca. Thank you.
comentaba esto del arreglo, recuerdo cuando yo estudiaba los primeros arreglos que me daban en las orquestas típicas, tendría yo 13, 14 años, y en el patio de mi casa estudiaba los arreglos. Y mi mamá, que andaba por ahí dando vueltas, limpiando, haciendo cosas, cuando yo me detenía, se acercaba y me decía, ¿qué estás tocando? Y yo le decía lo que fuere, pongamos por caso de la comparsita. Y me decía ella, pero no es así. Y yo le decía, no, mamá, lo que pasa es que son los arreglos. Y ella me decía, pero ¿cómo? Los compositores componen los tangos desarreglados. Y esta reflexión, que parece risueña, de hecho ha producido este efecto, con los años volvió a mi conciencia. Y pensé si la vieja no tendría razón y habría que tocar los tangos como han sido compuestos. Tal será el caso de El Caburé de Arturo de Bassi. Muchas gracias, pero contradiciéndome con todo lo que dije antes, vamos a tocar un fragmento de ese tango arreglado, como momento pedagógico del concierto. Thank you.
Esas músicas seguirán siempre acunándonos, así espero al menos, en una realidad complicada donde las culturas se van licuando y van desapareciendo, dando paso a una globalización despiadada que no respeta nada, y estas músicas van quedando muchas veces en el pasado y en el olvido. La pulpera de Santa Lucía ha sido esto, de Mario Millán Medina. Vamos a continuar con otra música que también pertenece al programa que antes le comenté, que realizamos con Juan Gelman, y en este caso este título se llama Cerezas. Thank you.
estas músicas que si bien no son tangos, este es un chamamé, el chamamé Merceditas de Ramón Sixto Díaz. La razón de incluirlo es porque cuando comencé con este maravilloso instrumento a los 5 o 6 años con un bandoneón prestado en el patio de mi casa, yo escuchaba estas músicas. Eran las músicas que me venían de la radio y de aquel vecino que cantaba o de aquel guitarrista, guitarrero que tocaba. De manera que ha sido tal vez un homenaje también a toda aquellos compositores que, no siendo del tango, forman parte también de nuestra memoria. Un homenaje, un recuerdo, un tributo a uno de los músicos tal vez más grandes que haya tenido el género, y no solamente nuestra música, sino la música en general, ha sido Aníbal Troilo. Vamos a escuchar de él Sur. Thank you.
Muchas gracias. El tango tiene, es un universo integrado con tres columnas maravillosas que son la música, que es lo que está ocurriendo ahora, la poesía, que no está ocurriendo porque no tenemos cantor, hoy no tenemos cantor, y la danza, que podría ocurrir si ustedes quisieran bailar. Quizás hay un espacio para ahí, para quien tenga deseos lo haga en el oscuro. Para nosotros sería muy lindo que alguien pudiera compartir esta música. De Ángel Villoldo, El Choclo.
Disculpen, pero bueno, es que yo vengo de una zona donde bailar, tocar y cantar y comer las empanadas que hacía la vieja y tomar los mates eran cosa muy frecuente. Y cuando algún bandoneonista de la zona, quizá el zapatero, quizá el carnicero, el fin de semana venía y tocaba y yo me quedaba así mirando y los vecinos bailaban, verdaderamente era una celebración. Lamento mucho que esas cosas se hayan debilitado y que hayan pasado un poco a manos turísticas. Gracias por compartir esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una nueva ocasión para los bailarines. Pero a ver si se animan otros. Estoy seguro que debe haber muchas ganas. No se queden con las ganas. En la vida no hay que quedarse con las ganas. Un poquito más de luz tal vez o lo dejamos así. Bueno. De Pedro Lawrence, Milonga de mis amores. Thank you.
Vamos a concluir con el tango de Scarpino y Caldalera, Canaro en París. Pero antes quiero agradecer públicamente la tarea de mis compañeros, porque sin ellos esta música no sería posible. Muchas gracias, Sergio Rivas. Muchas gracias, Armando de la Vega. También gracias a ustedes, porque si no hubiesen venido hasta aquí, esta fiesta no hubiera podido ser. Y finalmente, gracias a todo el equipo que colabora con sonido, luces y todas las voluntades que están puestas al servicio de que este pequeño concierto salga bien, como creo que está saliendo. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Thank you.
Thank you.